En el UCAN, el flamante Hospital Universitario Central de Asturias, evidentemente es donde está el centro de la sanidad asturiana, lo cual no implica para que es la ciudad que se coordina este plan de ciudades con el gobierno sea Gijón, no Oviedo, ¿no? O sea, que el centro hospitalario y el gobierno regional y la administración de justicia, la universidad, hasta el arzobispado, todo está en Oviedo, pero no. La ciudad es Gijón porque tiene más habitantes. Bueno, pues lo que decía, en Luca han vivido una noche terrible, se ha inundado todo, debe ser la vez número 100 que se inunda, ¿no? En Luca, recordarán, lo inauguró Areces 4 veces, por lo menos, 4 veces, ¿no? Era propaganda, propaganda, lo de siempre, le cierra todo propaganda, todo mentira, ¿no? Venga propaganda y resulta que, ya ven, una calamidad que entra agua por todos los sitios. En su día el arquitecto Navarro se apellidaba, pasaba por ser uno de los grandes arquitectos de España, pues salió por pies. Lo dejó, que habría visto o que se temía que lo dejó, cosa insólita, ¿no? Abandonar un proyecto. Así que Luca, pues después de esta fase aguda de la enfermedad, de la pandemia del virus, del coronavirus, pues ahora Luca está padeciendo la fase de las inundaciones. Hombre, ¿por qué no se inunda mi casa, la suya, la tuya, la del otro, la del otro, la del otro? Pues porque lo hace una empresa privada, con un promotor, con una constructora, ajustando precios y calidades, y si se inundan las casas de constructora o de promotora tal, pues la gente dejaría y se arruinaría. ¿Qué pasa con los edificios públicos? Porque es una coña todo, ¿no? Pues así van, ¿no? Entonces se inundan, cada vez que hay un vendaval de estos, pues todos los tejados de los polideportivos, de los colegios públicos salen volando, etcétera, ¿no? Es toda la corrupción pública, señores, pública, no la corrupción privada. La corrupción privada está ajustada por mercado y está muy penalizada. En cambio, la pública, pues nada, oye, premio y a seguir. De oca en oca y tiran porque les toca, siempre les toca.